Esta es la Sierra Treki, comunidad que comparte la misma historia con cientos de comunidades rurales, donde el destino solo da tres opciones: cultivar, cuidar los animales o salir a buscar la fortuna. Algunos van de inmigración en Estados Unidos y otros, como tienen algunos terrenos, trabajan como a cosechar café, maíz. El club de fútbol Tigres volteó hacia esas zonas, trayendo su programa Fábrica de Garra, buscando entre ellos a los mejores futbolistas. Cuando estamos en nuestros pueblos y después el entrenador llegó y le dijo al don agente que va a ir los niños de cuarto, quinto, sexto, se van a ir hasta Rebanada y van a participar en fútbol. A los elegidos. Aquí comenzó el sueño, una nueva oportunidad para estos pequeños. Era necesario sacar lo mejor de ellos, y lo sabían. Esos detalles que los limitan tenían que irse, para mostrar que merecen estar en esta oportunidad. Muy bien, excelente, ahí está. Yo te vi con zapatos, te vi con tenis, que andabas corriendo con tenis. Y no te enojabas, te quitaste los tenis y corrías más rápido. Platícame eso, campeón. Por eso, pero los zapatos no me gusta cambiar porque... Los zapatos no me gustan porque no corren. ¿No corren tan rápido? No. Sin embargo, aquí no termina la alianza de los felinos con los triquis. Para el mes de enero, se espera que terminen su primer cancha y escuela de fútbol. En el cerro se necesita maquinaria para hacer canchas grandes y hoy Tigres y Cemex están dispuestos a ayudar. Para nosotros es una esperanza más, lejos de pensar que es una disciplina, es una luz más en las montañas para más niños. Lo que no pudo hacer el Real Madrid lo logró el equipo regio. No solo llevar un deporte, también un programa de becas, más armas y herramientas para estos oaxaqueños. Porque hablamos que los niños que terminen la secundaria aquí con nosotros se pueden ir becados a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es, hoy el sueño de un mejor futuro comienza aquí. Con la mezcla de deporte y educación, de esfuerzo y dedicación, los niños van a la escuela porque creen otra vez que hay esperanza de ser grandes, de volverse estrellas, de la sierra a las canchas. Yo quiero ser un niño jugador y cuando voy a ser grande voy a seguir a estudiar en la escuela después. Desde que vimos a la selección nacional en el Estadio Azteca, muchos de los niños decían, un día yo voy a estar aquí. Con imágenes de Hernán Rojas desde Oaxaca, Pedro Caballero, Noticieros, Televisa.